su nombre. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta noche? Amén. ¿Quién me lee el Salmo 56:1? Me levanta la mano y me dice amén. Vamos a ver, aquí está mi hermano el 2000, rápido, cualquiera. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver, vamos a dar la palabra porque es una enseñanza. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. A su nombre. Pero que tenemos un enemigo y cuando habla del hombre, habla de un demonio. Amén. Habla de un hombre poseído que destruye, envenena, hace cuantas cosas. Amén. Entonces David, en su angustia, él declara a Dios su protección. ¿Cuántos declaran su protección en esta noche? Levanta la mano. La iglesia está protegida no por un psicólogo, no por el gobierno, no por el pastor, sino por Cristo. Amén. Pero él pide algo bien lindo ahí, mi hermano. O Dios le dice, porque me oprimen los hombres. Amén, hermano. Terrible la angustia que en este momento David estaba pasando. Había sido probado su ministerio como un hombre, como un salmista, David. Amén. Hermano, muchas veces usted y yo pasamos por la caja, por la mano. Dios permite que Satanás sacuda nuestras vidas. Y a veces usted dice, ¿y mi respuesta dónde está? Y se encuentra y llega a usted una angustia, un dolor. Y no encontramos la respuesta. Y usted dice, ¿qué hago? Quizás este mensaje es mío. Quizás no sea suyo esta enseñanza. Pero es terrible lo que viene a suceder, mi hermano, cuando el enemigo viene y oprime y ataca la vida del hombre. Pero tengo una gran noticia en esta enseñanza. Que no estamos solos. Tenemos un Dios que todo lo puede. Que Él vino, dice, a dar vista a los ciegos, a libertar a los cautivos. Dice Salmo 91, caerán 10,000 a tu diestra, pero más a ti no llegará. ¿Qué dice Salmo 57 del 1 al 3? Solamente una fojita, el que lo tiene. 57 del 1 al 3. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Aleluya. Y dice, clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de mis enemigos. Me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Amén. Y muchos pelean contra su vida para ver usted derrotado, ¿sí o no? Pero no puede. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que cuando nosotros servimos a Dios, el momento va a pasar, el cáncer, la diabetes, la presión alta, pero un día de ese Dios bueno va a tener misericordia, un día ese Dios bueno va a tener piedad, un día mi Dios me va a sanar mi vida, un día Dios lo va a sanar a usted, un día te va a sanar a ti también, porque Dios tiene poder, Él no te dejará. Hurra, matita, lama, soja, lama, activa. Pero hay que pararse. Dale. Pero hay cristiano, hermano, que ten misericordia de mí con la gran novena. Ya comenzó el Señor, ¿verdad? Ten misericordia, Señor, en el internet. Una vez decía, mire, mi hermano, el internet no es pecado, ni la televisión es pecado. Depende cómo usted la sabe usar. Si usted no sabe usar el internet, ni lo tenga, hermano, porque está para ser loco. Viendo mujeres, ya sabe, en otro lado. Amén, hermano. A su nombre. Entonces, ten misericordia. Dios es bueno, hermano. ¿Qué dice? Amén. Salmos 35:1. ¿Qué dice Salmos 35:1? Y me levanta la mano y me dice, amén, ayúdeme, hombre. ¿Qué dice?
está poniendo viva. Aleluya. Disputa hoy, Jehová, con los que contra mí contienda. Pelea contra los que me combaten. Pelea. ¿Usted piensa que Dios lo deja a nosotros? Si Dios te deja, mi hermano, a mí, a usted, mire. Por favor, salimos, mire. Hágale así. ¿Usted cree que tiene un chiquito enemigo? ¿Usted cree, hermano, que al hacerse el evangelio ustedes le sirvieron un platito ahí solo de servir y así, mira, papito, aquí todo, a ti te va a aumentar el dinero, vas a hacer sapo y todo? No, por favor, aquí no estoy mediocre, te voy a decir que vas a tener que pasar la prueba, y cuando pases la prueba, Dios te envía misericordia y envía protección, que envía el ángel de Jehová, pero para eso se necesita estar firme. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Él sigue siendo Dios de generación en generación, y Él no cambia, el Dios sigue siendo Dios, pasarán generaciones y generaciones, pero Él sigue siendo Dios, porque Él es bueno a su nombre, un ramaca sin la lava soja. ¡Uy! ¡Samacuta lava seba! Le rogó, le veló. Usted le vela, pero así, hermano. Si no me contesta, no voy a la iglesia. Si no me contesta la petición que tengo, ya no hago tortilla en el templo, dice la mujer. Su nombre. No, hermano, no es así. La cosa es de avanzar en este lugar. Esta cosa es de avance. Y no espere que lo mire bien el hombre. Yo siempre he dicho que con lo que yo hago, no lo hago para el hombre, lo hago para Cristo. Él mira todo de arriba. Él, no importa lo que el hombre de al lado diga, lo que usted piense, tampoco me interesa. A mí me importa lo que Dios piense de mí, porque el que me va a salvar no es el hombre. El que ha escrito mi nombre en el libro de la vida se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él tiene misericordia. Él es bueno y para siempre su misericordia, mi amiga. Él tiene misericordia, joven. Dios es bueno. El que le ruega, por eso dice Jeremías 33, dice: clama a mí y yo te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero como usted va a entender eso, es cuando llega a la relación, la alabanza. Allá en el cuarto, alabanza. Allá por abajo, alabanza. En el carro, alabanza. En el trabajo, alabanza. Todo alabanza. Amén. Pero a veces usted se le olvida que es cristiano, hermano. Más si mira una gringa y habla hasta español, le dice: I love you. Se le olvidó la misericordia de Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios si está aquí, hermano? Y entonces, ¿qué decía mi hermano en el capítulo 2? Todos los días, ¿qué decía? 35, me gustó. ¿Qué decía, hermano? Repítame 35, ¿qué decía? Mire, escúchela, escuche. Mire, Dios tiene ángeles, ¿qué dice? Hecha 35, el mismo, uno. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al haz y al paves, y levántate en mi ayuda. Ven, ¿te levantará ahora también? ¿Cree que a solo David ayudó? Ese libro no hubiera quedado entonces, esa palabra no hubiera quedado para nosotros. Pero que tenemos un Dios de poder, ¿cuánto lo tiene, mi hermano? ¿Cuánto le vamos a todos? Lo tiene. Yo estoy viendo que no están ahí, pero algunos están allá por el otro lado, Trujupará, Nicaragua, Salvador, México, Centro y Sudamérica. No saben, yo estoy seguro que a algunos le pueden donde predicar, hermano. Ah, espere, fíjate que. Ah, Salmo trae 30, me va a decir, amén, hermano, porque no estamos en el lugar que debemos de estar, hermano, aquella, amén. Cuando viene a este lugar, se viene a adorar. ¿A qué viene usted al lugar? A adorar, a bendecir a Dios, porque toda la semana no le podemos bendecir. Su jefe lo trae de la greña, ¿sí o no? Aquí se hace lo, si no te quito el trabajo, le dice, ok. Y viene aquí todavía, viene todo rogado y no ha orado toda la semana, ni la música, viendo novelas. ¿Cómo usted va a estar? ¿Cómo va a tener misericordia de usted, perverso? Diga gloria a Dios, mi hermano. Para alcanzar misericordia tiene que aprender.
viene adelante, no para acá ni para adelante, siempre firme. Y lleva la misericordia de Dios. Lo que pasa es que hay veces pensamos que Dios es automático. Hello. Y si no me contesta, ya no voy a la iglesia. Si no me da el trabajo que me ha dicho, mire mi hermano, hay profecías, y le voy a decir ahora en este día una profecía, mi hermano, que profetizó el profeta Isaías a los 750 años de cumple, que en un año se cumplió del Mesías que venía. Sí, amén. Y han de haber dicho, este loco de Isaías profetizó y le fue mal, no le salió. Le salió. Ya no está, pero le salió. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dice el capítulo 4? Que nos vamos a la Biblia. El 3, perdón. ¿Qué dice el 3? Vamos. El 3 dice, 56:3 dice, en el día que temo. Gloria a Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Oiga, ¿y qué es temor? ¿Qué? Levánteme la mano a la que sepa qué es temor. ¿Tener miedo a quién? ¿Al pastor? No me ande teniendo miedo a mí, mi hermano. Respéteme como siervo de Dios en este lugar, porque sí, tiene. Si usted no me respeta a mí, usted anda más perdido, mire, mi hermano, que un caballito sin freno. Amén. Si usted no respeta al ángel de la iglesia, ¿cómo puede ver a Dios jamás, hermano? Es difícil. Si usted se va de Sanámbulo y se va para otra iglesia y ahí anda como que es Sanámbulo y usted, el pastor no lo sabe. No te preocupes. El pastor de pastores lo sabe. Y eso no me preocupa, Cristo lo sabe. Amén, hermano. Entonces, vea que el temor de Jehová es el principio y la sabiduría, dice la Biblia. Temerle a Dios, mi hermano, eso es bonito. Muchas ofertas le va a salir del diablo allá afuera, a usted y a mí. Muchas ofertas salen, pero usted firme a su nombre. Y cuando usted se encuentra en esa firmeza, entonces es que viene la respuesta de la diatencha, de don Juan, el de don Pedro, el don Tomás. Amén, hermano. Pero lo contrario, siempre usted va a ver que otro abre lengua y usted ahí está durmiendo. ¿Sí? Amén. Está la alabanza y usted está ahí. Y dice, a ver qué es lo que sientes, hermano. Yo no sé. ¿Y qué vas a sentir si no, nunca te has puesto a orar? Desgraciadamente, no vas a sentir nada, hermano. A su nombre. Jamás tendrás misericordia a Dios y tendrás temblores en el espíritu. Amén. Porque eso es para la gente que ora, la gente que busca el rostro de Dios, hermano. Amén. Hace poco, yo siempre tiro una vacacioncita en Malmonte, hermano. Y fui a recibir dos mensajes. Y este mensaje Dios me lo daba un día de esto. Mire, hermano, Dios quiere, si un hombre tiene misericordia, es Dios. Y tengo una buena noticia. Si a David no levantó, porque David le había fallado, hermano. Si David lo levantó y lo puso en grande como un rey, ¿usted cree que no lo le pone a usted también como rey? Sí, hermano. Dice la Biblia que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para anunciar las virtudes de aquel, dice, que me llamó de las, mira, ahora así de las tinieblas. Y después abrió los ojos a la luz admirable. Estamos ahí, hermano. Mira, miren, hay unos tan palmos, otros no, porque aquí algunos están dormidos, otros están. Aprenda, yo le voy a enseñar que aprenda a adorar a Dios. Dice, todo lo que respire, dice, te dijera, no lo alabe, usted no lo alabe, pero dice, alabe a Jehová. ¿Cuántos respiramos aquí? Entonces, mi hermano, hay que aprender a adorar a Dios. A su nombre. Y el Salmo 55 del 4 al 5 dice, Salmo 55 del 4 al 5, dos versículos, dice. Gloria a Dios, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. ¿Estaba angustiado, sí o no? ¿Estaba angustiado David, sí o no? Levanta la mano. Estaba angustiado, estaba atormentado, estaba pasando uno de los, no de los buenos momentos. Bueno, siempre digo que los malos momentos que yo he pasado me los disfruto. ¿Sabes por qué? Adelante, viene la victoria. Amén, aleluya. Porque no pienso, mi hermano,
que como grupo de alabanza, como ministro de la alabanza, tienes que pasar. Ah, no, ya voy a dejar el privilegio, ponga otro. Qué cara. Amén, hermano. Dios le ha escogido a usted. Dios me ha escogido a mí. Y muchas veces despreciamos lo del Señor. No lo despreciamos. Él ha tenido misericordia. Él es bueno. Y en angustia yo te responderé, dice la Biblia. Aleluya. Terrible. ¿Qué decía Frank? Mire, escuche la Biblia. Dios es bueno, hermano. En la angustia usted tiene que ir a Dios. Gloria a Dios. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. ¿Para qué estaba abatido? Sí, amén. Dios, estaba abatido. Y tú, dígale, ¿cómo estamos? ¿Estamos en energía todavía? Ya está muriendo, dígale. Amén, hermano. Es difícil, ¿verdad? ¿Qué cuesta ser cristiano? Amén. ¿Y qué estaba haciendo Dios con David pasándolo en el juego? A ver cuál era su acción, cuál era sus... Bueno, ¿sabes qué? ¡Ay, te dejo! No, David fue y se postró ante Dios. ¿A dónde está la victoria? En la humillación, en la búsqueda de Dios. Usted alcanza misericordia del pastor de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero empecé, mi hermano, nosotros, llega el miedo, llega el temblor y dice, ay, ¿esto qué está pasando? Vaya de rodillas. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Vamos de rodillas, porque vayan, me suena mal. Mejor vamos. ¿Cuántos le dan palmas a Dios, mi hermano? Porque una, mire, sabe que voy a dar este testimonio. Muchas veces Dios me ha quemado. Y soy bien carón. ¿Sabe qué carón, verdad? No cara grande, de la otra cara. Entonces, cuando estoy ya, mire, bien trabado, abajo, papá. Como no busco a la buena, así te va a pasar a ti, perverso. Amén, hermano. Usted, el don Juan, que usted alaba a Dios, que todo, y todo, y yo, que no todo lo puedo en Cristo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me aporta, pero Pablo estaba casado con Cristo, hermano. Y ustedes todo lo puedo en Cristo, y con Cristo sí se puede, pero usted dice la voz, pero está quebrado, hermano. Diga gloria a Dios, mi hermano. En las caritas, de hecho, de ver a alguna gente que me están viendo, me enfrente, estos lentes, pero lejos, hermano. ¿Cuánto le doy palma al Señor? A su nombre. A la gloria a Dios. Dios se acuerda, hermano. Aquí es que cuando llega el miedo, llega el diablo. En otras palabras, David lo estaba atormentando Satanás, ¿sí o no? Porque lo atormentaba el enemigo es el diablo. Pero David estaba allí, mire, pacientemente esperé en Jehová. Allá adelante dice, y él me oyó. Ah, pero usted quiere que ya le conteste al Señor. El joven quiere, bueno, ¿y hasta cuándo me trae la joven? Te va a traer una pagana y está buscando, te va a traer una mujer. Bueno, pues. O un novio bueno, ¿sí o no? Entonces, pero no lo esperamos. Entonces, dice, esta es. ¿Cuánto cuerda está en la llamada? El pastor dice, esta vieja me salió toda la cruzada. Pues ni tú no la buscaste, pues. Amén, hermano, el problema es que usted la buscó, pero no en el Evangelio no es que yo ni usted la busque, sino es que vaya la misericordia de Dios, que Dios va en el asunto, y cuando Dios va en el asunto, no hay diablo, no hay suegro, no hay nadie, él hace lo que tiene que hacer. Es que no se la doy a este maestro, no me calle bien, dice el suegro loco, y Dios le dice, la vas a darte la boca. Y la vas a dar. Es que a mí él dijo el pastor que quería que se casara. Nada, te va a casar con el que usted dice, Dios, no con el que yo digo ni con el que usted dice. Pero espere la misericordia de Dios. ¿Cuánto están aquí, mi hermano? Pero no, nosotros no esperamos eso. Si en estos tiempos hubieran David, por favor, el diablo le lloraría a la iglesia. Pero no hay ni David, ni Davidcita, ni nada. Diga gloria a Dios y está aquí, mira. Ahora lo que hay en la iglesia es prepotencia, orgullo, vanidad. Reprendo al diablo, hijo demonio, en encima de usted. Eso es lo que hay, pero no hay,
no hay de lo otro. Que usted sea un cristiano templado, hermano, que tenga esa templanza, que diga: no importa lo que esté pasando en la iglesia, de ahí nadie me saca, en que ese viejo predica, pero más lo voy a amar, Satanás. Y voy a apoyar esa iglesia y vamos a tener nuestro templo. Dígale: diablo asqueroso, ese viejo me dice la palabra de Dios. Hombres alcanzaron, tocaron el corazón de Dios. Y Dios ahí estaba con ellos. Allá en Salmo 91 dice el mismo Davis. ¿Do you speak English? Y David Stoll dice: caerán 10,000 a tu diestra, pero a mí ya había conocido, ya había sido angustiado. Usted quiere algo, caerán 10,000 a tu diestra, pero a David más a ti no llegará. Dice el Señor, ¿sí o no? Y Satanás llega y le dice allá: y a sus ángeles mandará acerca de él, ¿qué? Para que le guarden todos sus. Satanás se sabe la Biblia allí, mi hermano. Satanás brincó en medio. ¿Para qué? Unos locos, para decir, los psicólogos que me están viendo, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando le dijo, allí no era hermano, allí entró y a él, Satanás dijo: a sus ángeles mandará. ¿Para qué? Te guarden en todo tus caminos. No está hablando, hermano, está hablando de qué. El mismo diablo estaba hablando para proteger, porque el diablo sabe que Dios tiene poder y que de él es el dominio, le guste o no le guste, él está guiado por Dios. Y la gloria a Dios está aquí. Satanás no me va a quitar mi vida cuando él diga, sino cuando Dios diga. Usted no lo va a matar el cáncer ni la diabetes hasta que Dios, con diabetes y con lo que sea, usted podrá dar 10 años. Sea macho. Por cualquier cosa se manda a la iglesia, la gente parecen sapos brincando para un lado, buscando a tu sinvergüenzada que le acomoden. Aquí no, aquí no está un sinvergüenza, aquí estamos de la verdad, hermanito. Este hombre tocó el corazón de Dios y en medio de su miedo, en medio de eso que todavía que duerme con la luz prendida, dígale: ten misericordia de mí, Señor, quiero apagar esta luz, tengo miedo, no sé qué me está pasando, siento unos temblores, siento que los vidrios, es alguna mosca que anda pegando ahí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defiende. Uy, sí, calamas, ojalá. Un día estaba unos cosas pegando, me cubre la sangre de Cristo y salgo yo, pues muy macho yo, pues, y unos paros locos que andaban peleando ahí. A su nombre. Yo dije, el diablo ya iba hasta con un bote de aceite y un machete, y un hermano, y que unos pajaritos locos que andaban peleando ahí, pum, pegar, y ya yo iba a decir que era el diablo. Todo le dice el diablo a usted, y yo. ¿Cuántos le temen a Dios aquí? Levante la mano, vamos a ver. Entonces diga: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defiende. Entonces, ¿cuál es el miedo? Y a mí había una hermana que hace vuelta de iglesia, todas las noches me da: pastor, que aquí andan estos demonios pegando en la puerta, y en la puerta. Entonces un día le dije: Señor, esta vieja está loca, pero bien loca está, me dijo. Ahí anda, está andando por las puras. Y yo digo: no, hombre, soy prudente. Va a ser que se muera. Porque miran el internet, los perversos que te van. Ahí están ambiqueando el mensaje del pastor Rendero. Todos los que se van de esta iglesia, ahí están zampados en el internet, velando, porque aquí se dice la verdad. Dios se mueve en medio de gente que le ama, que le teme, que le busca alma, cuerpo y espíritu. De lo contrario, no alcanzarás misericordia de Dios. Yo y usted. Viejo, siempre el leñero, dicen. Yo decía que en el santo iba a irse de otra forma. A su nombre. ¿Qué dice el 4? Vamos, hermano. Miren, dice el 4. En Dios alabaré. ¿Y qué? En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré.
hacerme el hombre. Dígale, estás escuchando la palabra de Dios. ¿Qué te puede hacer el hombre? Nada. Pero, ¿qué dijo David al principio? El temor. ¿Cuántos temen a Dios? Pero no tenga, si no le temen, no la levante. ¿Cuánto? Levante la mano. Téngale miedo. Deje de estar engañando ahí, hermano. En la casa usted dice dos caras, dos máscaras. Aquí en la iglesia, santito, el hermano te le hace así. Y al verlo usted dice, qué humilde el hermano. Pero Dios te conoce, perverso. Dios me conoce a mí. Diga gloria a Dios. Ay, qué humilde la hermana reina. Mira, humilde. Dios la conoce. Hasta las canitas que no tiene, esta la conoce. Cuando le voy al baño, me caen dos. Ya te quedaron 5,000. ¿Cuánto gloria a Dios, mi hermano? Amén, hermano. Entonces hay que, ¿qué dice Salmo 118:6? Hebreos 13:6. Vamos a la Biblia. Vámonos. Diga gloria a Dios, mi hermano. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No hay miedo. Ay, que el hermano aquí dice que me anda buscando para matarme. Bueno, no hay miedo. Amén. Pero algunos de unas cruces andan, mi hermano. A tu nombre. Escapulario en la puerta, en la cartera. Tú que me estás viendo. Hasta esto anda, hermano. Aquí, en medio, cuando ya les aquí, salta la Virgen Guadalupana. ¡Qué vergüenza de cristianos, hermano! Aquí hay que temerle a Dios. Dice Éxodo 20, dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Y dice, ahí va, y castigo la cuarta y tercera generación de aquellos que me aborrecen. Dios, tenés que amarle alma, cuerpo y espíritu, Fran. No solamente cuando tiene las 12 tortillas. Alábele, mi hermano. Que no me está ahí. En la angustia ahí, cuando no hay frijoles. También te alabo, también voy a la iglesia. También toco el piano, también te alabaré. Y hoy te voy a alabar con más ganas. Y hasta viene y lo limpia el piano, hermano. Aleluya. Ahí te quiero ver. Quiero alabar a Dios con todo el dólar, con toda tu vida llena de salud. A usted, hermano, es un robot. Pero ahí Dios no quiere robots, quiere gente de Dios. Quiere gente de Dios, gente que ame a Dios. Gente que esté decidida a amar a Dios, mi hermano, en el momento difícil. En vez de oro, le amamos cuando nos conviene. Hoy no me salió bien las cosas, dice. Hoy no. Voy a la iglesia, pero solo por ir, dice. Tal vez, tal vez. Dios es Dios, hermano, y Él tiene todo para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice Hebreos 13:6? Vámonos. 13:6, lo diga, ya está. ¿Qué dice, hermano? Gloria a Dios. De manera que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Allá el actor de los Hebreos diciendo adelante, ya. Ya no estamos hablando atrasado, sino adelantado en hebreo. Está confirmando lo que David estaba diciendo. Ante a mí, hermano. Dios es bueno, pero nosotros tenemos que esforzarlo, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Esforzarnos a buscar el rostro de Dios, humillarlo. Cuando el hombre, mi hermano, le falla o cualquier cosa, a este hombre te rompiente. A ver, que ayúdame, hombre. Yo soy uno de los locos, hermano. Yo creo que por eso no me voy a quedar. Yo, cuando yo hago algo que no es individuo, que yo reconozco, a ver, que Señor, ayúdame. Te necesito. Ten piedad de mí. No, pero a veces usted, mi hermano, es como el. Como la repetidora, cuando ya el cassette se arruinó, le sigue la misma voz, pa. Sigue haciéndolo. Dios, cuando acuerda las 70 veces se terminaron y mira, Benito se orcó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mi hermano? Dele palma, Señor. Se orcó Benito. Dele gloria a Dios, mi hermano. Al cristiano que no diezma y quiere misericordia de Dios. ¿Hello?
tiene cara y llega Dios todo enojado y le dice, ¿sabe qué? Me congrego en la reunión, me congrego en la iglesia, pero le estás fallando a Dios ahí. Amén, hermano. No sé, no es si le está hablando el Señor, perverso. Reciba. Y Dios, cuando le da la santa gana, y Dios dice, bueno, a ese que eres atrasado, le dice, con tu vida y todo. Amén. A su nombre. Nada, nada. Dios es bueno. Dios es bueno. Dígale que tiene a tu lado. Dios es bueno. A su nombre. Está bueno. Y le sigo porque todavía tengo tiempo. Y del 5 dice, capítulo 5 dice, todos los días. 56:5 dice. Gloria a Dios. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Terrible, ¿verdad? No para bien. Porque tenemos un enemigo. ¿Sabe cuál es el tema? Tenemos un enemigo, pero tenemos Dios por proteger su iglesia. Tenemos a nuestro Dios. Él, si los abandona, por favor, hermano. Si Dios los deja a nosotros, Satanás está así, mire. Dice que anda como león rugiente buscando a quién. Devorar, destruir su vida. ¿Verdad que tenemos un enemigo? Usted anda riendo, ¿sí? Ay, usted piensa que estoy jugando yo. Es la palabra del Señor. Entonces, pero una cosa he demandado, dijo David, y esta yo demandaré, que esté todos los días, dijo, en la casa de mi Dios. ¿Verdad que hay que congregarse? Amén, hermano. Hay que buscar el rostro de Dios. Y aunque no puedan, que esté cansado, el que esté uno del tirador, hermano, de ustedes que trabajan en part-time, me duele esta rabadilla, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, oh Dios. Dios puede ser misericordioso y lo escucha, hermano. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Dios es bueno, hermano. Dios para Cristo, desde la fuerte, hermano. Gloria a Dios. A su nombre. Y de Salmos 41:7, vámonos a la Biblia. Salmos 41:7 dice: Gloria a Dios. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Va que siempre, algunos hermanos siempre quieren el mal para otros. ¿Cuándo vas a prosperar así? Se deja prestar sus miembros, dice Apocalipsis, al diablo. Y usted dice, yo, hermana, yo voy a hablar mal de él para que lo critiquen. Usted está haciendo tormento de quién. Lea la Biblia. No permitamos eso en la iglesia. Amén. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Amén. ¿Reunidos qué? Una reunión, así como estamos aquí. Pero gente se reúne para hablar de quién, del hermano. ¿Qué son? Yo creo que aquí no hay. Si hay, arrepiéntase. ¿Qué es lo que usted? Es miembro del diablo. Diga gloria a Dios si le cayó. Usted está siendo sinagoga de Satanás. Porque la iglesia de Dios tiene que amarse. El problema del hermano, paz. El problema del pastor, paz. Amén, hermano, estamos aprendiendo. Amarlo, porque mira, si Dios fuera dividido, estos cinco dedos van a ir uno allá por San Miguel, otro por el tránsito, otro por San Salvador y otro allá por la Unión. Levanta la mano y háganle así. Cinco dedos unidos. Y si le levanta los cuatro de abajo, son 10, son 20. ¿Están separados? Los pies se fueron todos largos, hermano, a ver. A no capieran zapatos. Por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Vea que estaba, mire, dígale que estaba clean. David, abre esas palabras porque estaba, dígale, limpio, dígale que tiene su lado, estaba. Pero, ¿estamos aquí o no? Él sentía, te sentía libre. Vengo para acá. Léame, hermano. Léame la Biblia. Esta es tu comparación. ¿A qué vamos a hacer? Porque he aquí está acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos.
no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Yo estoy libre, le digo. Entonces, ¿verdad que estaba libre? Vea que él ya había reconocido. Vea cuál es el problema de las iglesias, que no se mueve el Espíritu Santo. Mucha gente de doble ánimo. Ahora no sé, pero este men me ha ido mal. Mira, mi hermano, qué rodillón, biblión, no novelón. Su nombre. Si usted, mire, mi hermano, con respeto como su pastor, le voy a decir la verdad. Si usted no puede dominar ese señor control, y ya cuando acuerda está viendo la novela, mire, cuertes es cosa del diablo y me trae de dinero y yo me lo como. Yo compro pecado, amén, hermano. Tres veces usted dice, ay, es que solo cositas del Señor, veo, pastor, solo si vive allá del arca de Noé, y cuando acuerda hasta las 7 de la noche, no va a la reunión, allí no vas a cantar misericordia de Dios, te va a estar el diablo cualquier día de esto, a su nombre. Aquí está hablando el Señor, hermano. Muchos payasos en las iglesias, mire, hermano, si yo que tantito le predico, poquito, por el otro cantón, por allá, ¿cómo andará la cosa? ¿Tendrá misericordia Dios al venir? ¿Hallaré fe en la tierra si el mensaje que él tiene? Dice una pregunta, ¿hallará fe Dios en usted para poderlo levantar ni así quizá? Dígale, ten misericordia, Señor, dígale, reconcíliate. Dios también escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero comenzar, dígale, quiero comenzar ahora todo lo que yo no he podido hacer todo mi tiempo. Porque hay cristianos que dicen, no, hermano, y si yo ando bien, pero bien cruzado, ¿qué andas? Yo he pedido, ando bien y bien cruzado, ¿qué andas, hermano? ¿What? Porque en vez de Satanás los engaña a nosotros. Usted puede decir, mira, hermano, yo me voy con él y me voy con él. Pero dentro de usted hay culebritas zampadas. Hay niditos ahí escondidos de ratones, amén, hermano. Y todavía dice, y me voy con él, me voy con él. Y hasta le hace así. Para ir al cielo se ocupa de verdad ser cristiano. Para tocar el corazón de Dios hay que pagar el precio. No solamente decir, es que miren, es que yo soy diácono. Yo predico a los jóvenes y qué onda, pues. Eso no es más, Juliana, ¿amén, jóvenes? Es que la hija del pastor canta en el grupo, ahí está. No hay Dios tan grande como tú. No es eso. Aquí es que paguemos el precio, hermano. Y entonces tocaremos a Dios. Entonces yo tocaré a Dios. De lo contrario, no. Y aunque no diga amén, porque le está cayendo. Porque hay muchos noveleros, muchas noveleras aquí. Tenga vergüenza de decir que usted es cristiano. Tenga de la rata. Y ya le cayó, diga amén también, hermano. Hay cristianos que para la Navidad, ten misericordia, oh Dios, y debajo de ahí tiene arbolito, tiene al San Bartolo, tiene todos los demonios. Fuera, la iglesia, si es libertador, los libertana, seremos verdaderamente libres, ¿sabes? Aleluya, qué bueno es Dios con nosotros, ¿verdad? A Dios no lo vamos a engañar. Hay pastor que me está viendo, te tenés vergüenza. Hablo con el pastor Rendero, que está predicando, que es saber mi nombre. Que le dé vergüenza decir, y cuando viene Navidad, hasta la canción pagana, campanitas que campanona. Qué cristiano. Pero allí no se mueve ni la mosca, allí no hay misericordia. Predica la palabra de Dios, porque vos vas a ser el primero que vaya al infierno. Yo, por un mediocre de ustedes, yo no voy al infierno. Mejor que usted no me quiera, pero que Dios me ame. No voy a dejar en la iglesia ya.
¿Qué me importa que te pierdas tú? Tu bendición. Yo sigo adelante. Ya es de viejo, ya no se va a tardar de mí, no anda consiguiendo. Dios no deja a los pajarillos, dice, me va a dejar a mí que le explico su palabra. Muchacho, adiós, dice el dominicano, a ver si me deja. Nunca me ha dejado. Yo he visto a Dios en Centroamérica, yo he visto a Dios en el aeropuerto, darme $1,000. Yo he visto a Dios tocando gente de aquí, cuando ando todo arruinado, digo, un dólar. Tenga, pastor. Será que estoy solo, bastante solo estoy. Le reprendo al diablo, el solo es el diablo, hermano. En iglesia tenemos a Dios. Solamente tenemos que ser firmes. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, dice. Porque el amor del Padre no está. Aleluya. Usted ve estadios, iglesia grande. Cuando ponen la cámara, ¡ay, el pastor, el sanámbulo pastor está allá! Allá está, vive. Y aquel gran hoyo lleno, 25 mil gente, dinero, mucho amani. Pero los salariados no van a entrar al cielo. Yo tengo 13 años de ser pastor y no te voy a decir. Pero lo que la iglesia, Dios me ha bendecido, y a usted, Dios le bendiga. Pero 13 años no es un día. Hello, alguien me está escuchando. 13 años de pastorear esta iglesia y he visto venir al diablo enfrente de mí. ¿Y a dónde están? Derrotados. Porque Dios pelea por sus fierros, pero por los fierros de Él, que te quede claro. Dios no pelea por cualquier chichihuate. Cuando dice caerán 10,000 a tu diestra, está hablando de gente firme. Hello. Ay, pastor, mira, Dios es bueno. Dios a mí me cuida. Mira que yo tengo cable y miro 3 novelas: Univisión, Galavisión y en todas las visiones. Y Dios tiene misericordia de mí. Espérate, un día de esto acabar ciego y no oro por ti. Te va a quedar todo y no va a haber lente para ti, perverso. A tu nombre, dele gloria a Dios para que no te asuste. Dígale que está hablando el Señor. Gloria a Dios, Dios es bueno. Dios es bueno. Pero hay que afirmarse. Este camino no hay amigo, hermano. El único amigo, dígale, voltea a ver al cielo, Jesús. Gloria a Dios. Bien puedo estar yo así, le hago. Yo he visto gente que así, mi hermano. Ay, te amo, pastor. Mira, ¿sabes qué? Ay, pastor, yo nunca me dijo un perverso, me muevo de aquí. Por ahí está, por un lado, por aquí, no le voy a decir por dónde. Y me decía, casi me mordí a la Judas, como cuando esto, a su nombre. Y ahora es pastor, pero no lo prospera Dios. Y tengo una oración y le digo a todos los divididos que están en esta iglesia, ¡no prospera! No porque yo lo digo, porque Dios me lo ha dicho. Están sellados, porque se van con la gran bocola. Y ahí anda. Yo sé que me están viendo. Arrepiéntate, regresen. Pero aquí van a estar 5 años sentados. Cuánto gloria a Dios, mi hermano, su nombre. Amén, hermano. Y yo sé que sustentan estos celulares para ver el mensaje. Mira cuántas llamadas, me está cayendo más llamadas del internet que de las radios. Es que está buena la cosa. Chequeé el internet, 100%. Hermana, chequeamos que al día, ¿verdad? 100% de lo que ven en el internet, en YouTube. ¿Qué decía, hermana? 5,000, el primer mensaje, hay bastante, mucha gente que lo dice. 100% aprobado. Cuando dice aprobado, que pochan, que le gustó. Y cuando no le gustó, mire, ay, papito, agárrate mejor, hermano. Amén. Así que estamos en victoria, hermanos, sigamos adelante, no desmayemos, hombre. Que desmaye el diablo. Este día yo dije, yo no voy a ir a la iglesia quizás. Y es cuando Dios tiene más misericordia de mí. Y mañana viene un pan, mi hermano, vienen dos, ¿va? Hermano, ¿ya lo tienes preparado, hermano? Vienen dos. Amén. Viene el chicken y viene el otro chicken y viene el
Sigue el número uno, que es la palabra del Señor. Buen mensaje. Amén, hermano. A su nombre. Dios es bueno, hombre. No dejemos al Señor. ¿Qué dice el 7? Vámonos, ya lo estamos yendo, porque no lo quiero aburrir. Dice el 7. Gloria a Dios. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Aleluya. Usted piensa que Dios, usted piensa que Dios se va a quedar así con la mano toda la injusticia de esta tierra. Usted piensa que va a quedar así. Lo que pasa es que Dios, mire, es anticrisis. Si aquí le han pasado unos huracancitos a Estados Unidos, temblorcitos. Ahí tienen cosas naturales, no es naturales, papá, es la ira de Dios. Lo que pasa es que no quieres entender, pelado, gobierno. Despiértase. Tienen que volver los 10 mandamientos a las escuelas. Dios me dijo un día, tienen que volver los 10 mandamientos a todas las escuelas. Tienen que volver, me dijo, a orar. Y meter lo que antes Estados Unidos, porque Estados Unidos, aquí había misioneros que se daban duro en ese peñasquero en Centroamérica. Ahora, allá anda, mire uno, si usted ve a un misionero, yo los he visto en El Salvador, en Guatemala, a unos chores hasta aquí, mientras se dando las piernas. Misioneros, y ustedes, y hablan bien en español. De Dios, ¿en qué estado vive? En Mérida. Oye, o no, y tú que eres misionero. Y con un chor así, mire mi hermano, y una barba que le cae hasta aquí, misionero. Y le digo, ¿de qué eres misionero tú? ¿De qué? ¿De pollo? ¿Comiendo pollo aquí? Despiéntate. Mira cómo anda, le dijo un gringo. Ayer lo reprendí en el aeropuerto, hermano. ¿Cuándo se gana una mosca esa gente? Si andan, Dios se ha olvidado de... Le quiero dar una mala noticia a Estados Unidos. Dios se ha olvidado de este país. Si Dios está, mire, le voy a hacer claro, está por nosotros, por los santos, no los de allá de la iglesia que tiene San Martín, por los santos, hijos del Rey de Reyes, señores, señores, hermanos. A su nombre, denle gloria a Dios, doctor. Salmos 36, 12, ya lo vamos, 55, 23, y aquí termino, y le doy gracias a Dios porque me ha ayudado. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Cuando Dios pega, pega, dígale que usted no lo pega bien. Cuando Dios te defiende, él no va a ir. Hermano, espérate, mañana voy a ir, voy a mandar al security de allá del mall. Está ahí. Presente, joven, está. ¿Cuántos años tienes? Yo quisiera tener tus años para servir al Señor, hermano, hijo, ¿viste? Al rato me voy, pero me voy con Cristo. Tiene que usted sea inteligente. ¿Tenemos enemigos? Sí. ¿Pero qué decía yo? Mire, qué linda la palabra del Señor. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Te alegra? ¿O te vas triste esta señal? Cuéntame, levantame la mano los que van a ir tristes. Los que te van a ir gozosos, levanten la mano. Claro, hombre, como triste, hermano. Si tenemos un Dios que todo, tengo un Dios que todo lo puedo, tengo un Dios. Ay, comiences de cantante a decir que todo lo puedo, tengo un Dios. Y que este Dios, y tiene razón ese tipo, porque es un Dios grande. Yo no sé cómo usted lo tiene todo así o cómo. ¿Cómo, cuánto lo tiene grande? Hermano, grande, tan grande, es tan grande que no hay otro Dios como él. Y te llega el momento cuando ya te vengan, si te vas a tirar al suelo. Lea la Biblia, al otro, ¿qué dice? Amén. Quédate, para no mandar nada. Lo mandé bajo la Biblia, amén. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad y fueron derribados y no podrán levantarse. Ay, no te levantas, le dice la pesa. Sí, ya me vino, le dice, es que le pegó, no el pastor, le pegó el grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. ¿Usted piensa que tiene un Dios todo impedidito? Yo te quiero hacer un Dios, pero mira de ese Dios con mazo grande, joven, que va a ser feliz.
va a estar muy feliz. 20 años y los 80 que te faltan, pero en Cristo. Aleluya. Está fuera de Dios. Porque la Biblia sí dice que los jóvenes van a durar, mi hermano, son 70 que está en la Biblia, así es que ya los otros son extra. Pero que te digo, 60 por ahí no está tan mal, hermano. Vemos el último, lo vamos. ¿Qué dice, hermano? 55:23, yo lo dije, ¿qué dice? Salmo. Cierro mi libreta. Oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Hablan de los hombres ordinarios, los hombres perversos, les hablan de Dios, les dicen Cristo te ama, otra vez les dice. Mañana, ahora es el día. Cierra sus ojos. Padre, predica tu palabra. Gracias.